Enhorabuena por la victoria. Supongo que un trámite también y pasar de ronda, pero sobre todo también mirando la liga, que es donde quizás uno mira más ahora. Bueno, a ver, nosotros somos profesionales, somos responsables, representamos a un club importante y tenemos que cumplir, tenemos que competir y tenemos que intentar dar nuestra mejor versión en cualquier competición y en cualquier circunstancia. Y para nosotros hoy era el inicio de una nueva competición donde tenemos ilusión, donde queremos hacerlo bien, donde queremos llegar lo más lejos. Y bueno, creo que lo hemos entendido así. Venimos con el grupo haciendo las cosas muy bien, todos metidos, todos preparados y bueno, por eso creo que hemos hecho tan buena primera parte y por eso creo que hemos sido tan solventes y estoy muy contento pues por todos, por la gente que juega un poco menos y porque sobre todo hemos dado un muy buen nivel. Se ha puesto de cara muy rápido también el partido, ¿no? En el segundo 14 se ha abierto y sobre todo el equipo ha demostrado pegada. Sí, sí, sí. Así como la segunda parte nos ha faltado quizás un poco de precisión porque había bastantes espacios, el Coria ha sido más agresivo, nos ha planteado situaciones de presión mucho más alta porque bueno, ya con el 2-0 pues lo tenían más complicado y ahí si hubiésemos estado un poco precisos en algunas situaciones podríamos haber generado alguna más. Aún así creo que hemos generado bastantes, pero sí, sobre todo la primera parte en dos situaciones buenas de llegando un poco de segunda línea y sorprendiendo en esas a ese espacio, pues creo que hemos definido bien y bueno, también hemos controlado las situaciones defensivas y si no, pues estaba Sanro para hacer el paradón que ha hecho en esa buena jugada de ellos y bueno, ese acierto sobre todo sí que es verdad que es el que nos ha puesto el partido de cara, pero bueno, en general ya digo que muy buen nivel colectivo y muy buen nivel individual. ¿El campo, la superficie, me refiero, mejor de lo que te habían dicho? Bueno, a ver, la verdad que cuando he venido aquí con este día, con esta lluvia, con este césped y todo, me han entrado unas ganas a mí de jugar el partido del confón. Porque, bueno, lo que les he dicho a los futbolistas, es verdad que nosotros estamos acostumbrados a estadios un poquito más grandes y demás, pero al final todos hemos salido de este tipo de estadios, de este tipo de fútbol, y bueno. Y si estaban así cuando jugábamos nosotros, ya nos dábamos con un canto en los dientes, ¿no? Así que la verdad que todo perfecto, la gente perfecta, nos han tratado muy bien, el campo estaba muy bien para poder jugar, el rival también con sus armas nos ha comprometido en algunas situaciones en la segunda parte, así que bueno, para mí encantado, agradecer a todo el mundo y sobre todo a mis jugadores por ese nivel y por haber pasado la eliminatoria. ¿Alguna pregunta más? Una última solo, Mister, yo también para tener claro, porque se ha generado un poco de duda por redes sociales y demás, un poco porque hemos jugado con 7, ¿no? De ficha del primer equipo, 4, estaba la duda de que a lo mejor si expulsaban a uno, simplemente para resolverlo, para tenerlo todo claro. Nada, que nos gusta un poco el riesgo. No, bueno, a ver, entendíamos, evidentemente todo puede pasar, también es verdad que hemos dejado a jugadores allí, entre otros a Mati, que si le hubiese pasado algo a Sanro, pues también teníamos a Owen. Bueno, pues hay que confiar en las cosas, hay que confiar en el proceso, hemos hecho jugar a Albert también, que prácticamente pues es un chaval del juvenil de primer año que el otro día jugó un rato con el filial pero que no está acostumbrado a este nivel de competición. Bueno, pues eso, hay que confiar en las cosas, confiar en el proceso. Sabíamos que si había algún problema teníamos que hacer algún cambio rápido antes de que incluso el jugador, si hubiese sido expulsado, saliera del campo y se reanudara el partido. Bueno, normalmente no nos suelen pasar esas cosas, pero bueno, lo teníamos todo previsto también a la hora de los cambios, solo podían jugar 6 en total, o sea que bueno, más o menos lo teníamos todo controlado. Pues si no hay ninguna pregunta más, cerramos la rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y mucha suerte al Coria. Muchas gracias.